now i give the floor to the representative of bolivia. muchas gracias, señor presidente. agradecemos al secretario general adjunto de asuntos políticos, señor jeffrey feldman, y a la representante especial sobre violencia sexual en conflictos armados, señora pramila Patten, por los informes brindados el día de hoy sobre la situación en el estado rakhine en la república de la unión de myanmar. señor presidente, Bolivia reitera su enérgica condena ante el grave entorno de violencia que ha afectado a varias comunidades en el estado de Recaín, en particular a la comunidad rohingya. De acuerdo a los datos publicados el primero de diciembre por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, desde el inicio de la crisis en el mes de agosto, se registró el desplazamiento de más de 640 mil refugiados hacia Bangladesh. Y siendo que antes de la crisis existían ya más de 300.000 refugiados rohingyas, la población actual desplazada en ese país suma cerca de más de un millón de personas. Lamentablemente, esta sensible situación se ve agravada por el brote de difteria en los campos de refugiados de la comunidad rohingya en la población de Cox's Bazar, en Bangladesh, que… De acuerdo a la Organización Mundial para la Salud, reportó más de 550 casos registrados y nueve víctimas fatales hasta el 11 de diciembre del año en curso. Por otra parte, vemos con profunda preocupación los repartes de tratos humillantes y degradantes, violencia de género, actos de agresión sexual y violencias grupales que podrían haberse cometido por miembros de las Fuerzas Armadas de Myanmar en contra de mujeres y niñas rohingyas. En este contexto, Hacemos un urgente llamado a las autoridades correspondientes a iniciar las investigaciones necesarias para identificar a los responsables de la comisión de estos repudiables actos, para que los mismos sean llevados ante la justicia y se evite la impunidad ante estas graves vulneraciones a los derechos humanos. Señor Presidente, Bolivia reitera que la única vía para resolver esta crisis es a través del diálogo y para ello las partes deben comprometer sus esfuerzos para implementar estrategias que refuercen la mediación, las consultas, los buenos oficios, la negociación y se eviten en toda instancia las retóricas de confrontación. En tal sentido, destacamos la suscripción del acuerdo bilateral entre Myanmar y Bangladesh, firmado el, el pasado 23 de noviembre, para establecer los lineamientos que permitan el retorno de los desplazados rohingya a sus lugares de origen. Recordamos a las partes que las tareas para el retorno de los refugiados deben observar los principios del derecho internacional y deben ser voluntarios, seguros y bajo condiciones dignas. Por otra parte, destacamos el diseño por parte del Gobierno de Myanmar de políticas públicas en distintas áreas con el fin de aliviar la situación de los refugiados rohingya y resaltamos la voluntad demostrada por las partes para abordar la crisis de manera transversal y esperamos con expectativa los avances de las mismas. Asimismo, Llamamos al Gobierno a seguir realizando sus mejores esfuerzos para implementar las recomendaciones de la Comisión Asesora sobre el Estado de Recaín, que comprende, entre otras, la implementación de estrategias a favor del desarrollo, desarrollo socioeconómico, la ciudadanía, la libertad de movimiento, la participación y representación comunitaria, la cohesión intercomunal y la seguridad de todas las comunidades. En ese contexto, tomamos nota de la conformación del Comité Ministerial de Myanmar para la implementación de las recomendaciones y de la organización y distribución de tareas para cumplirlas. Creemos que su trabajo y coordinación con las diferentes agencias de las Naciones Unidas serán importantes para cumplir con la hoja de ruta trazada en las recomendaciones. Señor Presidente, para que las acciones realizadas hasta ahora sean efectivas y sostenibles, es necesario continuar trabajando de manera constante en medidas que permitan aliviar la situación de la comunidad rohingya afectada. Para ello es importante que se permita y garantice el acceso amplio e irrestricto de la asistencia humanitaria a todas las poblaciones en las que se encuentran los desplazados, puesto que la única manera de responder de manera efectiva ante esta crisis es abordando el problema desde todas sus variantes. En ese sentido, resaltamos la disposición del Gobierno de Myanmar de trabajar con las diferentes agencias de las Naciones Unidas y les llamamos a profundizar aún más estas labores de coordinación. Finalmente, destacamos la disposición y colaboración demostrada por el Gobierno y el Pueblo de Bangladesh para afrontar esta crisis y llamamos a los, a los organismos regionales y a la comunidad internacional en general a seguir prestando su colaboración. Muchas gracias, señor presidente.